Un remate. Pero acá está son bien. Muy pocas unidades. Sí, son, pero igualmente la ley son corre 9 igual. Pisos, 10 pisos. Pero la ley, digamos, de reglamento de copropiedad corre igual. Corre o sea, igual los tres para meses, todos. Usted fíjese, en el reglamento de copropiedad dice seguramente que a la falta de pagos le pueden rematar. O sea, están habilitados para rematar. O sea, no para rematar, para llevarlo a juicio para un remate. Bueno, ellos dicen que ya ganaron. Yo le expliqué si antes de que digan eso. Le dije, yo no puedo asistir en la fecha, me están diciendo, estoy enfermo, estoy en cama, no me puedo mover. ¿Le puede dar aviso? Porque no tengo teléfono. Le pregunté a Vilar, ¿le puede avisar a la jueza si me puede hacer una prórroga? Y como que no me presenté en fecha, no, dicen... ¿sabe qué pasa? No solamente que usted no se presente. Para litigar en la justicia usted necesita un abogado, no es solamente usted solo. Con lo cual, si usted estaría enfermo, está su abogado que lo representa y está detrás de sus intereses. Por eso es que esto no se lo van a decir porque no le van a avisar cómo hacer para que claro, se presente. Claro, obviamente. Pero usted, en general, si usted tiene ese tipo de... Tampoco va a ir al expediente y le va a decir, no le puedo mostrar el expediente. Y bueno, acá me pueden brindar un abogado... No, nosotros, temas, digamos, lo que son acá en la comuna, no se puede hacer patrocinio jurídico si son cuestiones patrimoniales. Acá hay una propiedad en el medio y no nos permite la justicia, digamos, la ley nuestra, por un tema de seguridad, digamos, para no estar mezclado con corrupción, bueno, nos sacan todo lo que son los temas patrimoniales. ¿Y entonces? No, lo que le puedo decir es, si usted tiene que presentar un certificado de pobreza para que lo puedan asistir en el patrocinio jurídico gratuito de la Universidad de Buenos Aires, porque esto nosotros dependemos de la universidad. ¿Y dónde tramito el certificado? No, el certificado no. Ah, ¿usted dice el certificado de pobreza? Claro. No, le van a decir ellos lo que tiene que usted presentar, un recibo de sueldo, un... la AFIP, todos los comprobantes suyos que acrediten que usted no tiene propiedades, que usted no tiene esto o lo otro, o sea, no creo que sea su caso. De todas maneras, usted puede ir y preguntar si aplica ahí mismo. Pero entonces, si... A ver, no tengo forma de adquirir un abogado, pierdo todo. En realidad, yo le digo que, por lo que veo acá, que es un mandamiento de intimación de pago, ya es tarde. Ya hay un expediente y ya hay una citación. O sea, hay una demanda, no la veo acá la demanda. Esto es posterior a la demanda. Si hay un mandamiento de estimación de pago, el oficial de justicia sí. En la zona para esto, tiene que haber un expediente. Y es más, acá está, expediente número del 2018. No, pero esto es un libro de actas, no es el claro. Expediente. Esto es un libro de actas de las reuniones de asamblea. Esto es legal. Esto sí. Está dentro de un expediente que tiene actuaciones anteriores. ¿Pero se puede apelar? Depende de la situación en que usted esté en el expediente. Hay que, por eso le tiene que contratar a un abogado para que vea, para que se presente el expediente y analice el expediente que pero dice. Pero me estás diciendo que por mi situación es muy difícil que me brinden un abogado gratuito. Gratuitos, sí. Hay otros abogados que son, que digamos, que le cobran. Igual puede conseguir un abogado que le cobre después, por ahí, por ejemplo, si usted puede ganar el juicio, no sé qué probabilidades de éxito puede tener ya con esto avanzado, porque esto está avanzado. Usted, como le digo, acuérdese que más allá de que usted hizo una denuncia de robo, eso va aparte, o sea, no lo justifica la falta de pago. La ley no le toma eso como, bueno, le vamos a dar una... Eso va tramita por otro lado. Si se investiga y se demuestra que ellos tuvieron que ver con... todos los sucesos que llevaron a las irregularidades de pago tampoco? No, porque lo que es el robo es sí. Un delito penal. Sí. Y esto es un delito civil. Digamos, es una demanda que claro. Va por civil. Es distinto. Pero parte, digamos, como parte interesada del consorcio no puede lo, estar. Sí, pero la justicia no lo junta eso. Lo separa. Hace una parte. Sí, penal, es un vacío legal. No es un vacío legal. Usted lo que tiene que hacer es. Usted hizo una denuncia y un expediente. Sí, pero una, no. Usted hizo una denuncia y continuó con un expediente en un estrado penal. Sí, pero no, ¿y no con tengo qué abogado? Abogado. No, no, entonces abogado. No lo puedo hacer. Si no tiene abogado, no lo puede hacer. Bueno, mirá, te muestro lo que me recibieron. Le digo porque los escritos, sí o sí, en las mesas de entrada, no se los toman si no los firma un abogado letrado. Esto es del robo y después, eso es en comisaría. Esto es en tribunales.
son diferentes denuncias relacionadas a... Esto no es parte de un expediente. Eso no es un expediente. Yo conozco los expedientes, son legales. Son perfecto. Así, digamos, esta forma. Y pero no te dan aviso, no hacen ninguna revisión de lo que denuncias. Entiendo que sí, yo no estoy en el, o sea, yo lo asesoro desde acá. No sé qué hicieron en el penal. Imagínense que cada juzgado tiene, digamos, que da respuesta de lo que hace. Incluso fui a Comodoro Py, radiqué unas denuncias, un pedido de investigación sobre las irregularidades que ocurrían. Mire, por ejemplo, eso no me fue entregado en mano, ni estaba ensobrado. No estaba ensobrado, no, lo pasaron por debajo de la puerta. En general no ensobra. Está bien. Los escritos judiciales van. Pero no me fue entregado en mano. No me fue entregado en mano. Pero es obligatorio, por eso le digo, hay que chequear, lo tiene que chequear un abogado que sabe, digamos, qué instancias tiene. Como le digo, yo veo el número, me doy cuenta que hay un expediente. Haga una cosa, si usted realmente tiene una situación que no puede pagar un abogado, no la puedo. Vaya, por eso, vaya al... ¿conoce el Palacio de Tribunales? Sí, el octavo piso. El octavo piso, ¿ya fue ahí? Sí. Tiene que ir temprano. Perfecto. Dan turnos temprano. Ellos tienen mucha gente y además... Hasta el lunes no me atiende, pero ¿cuándo empieza la feria? Y el primero de enero. Perfecto. Tiene tiempo todavía. Ok, o sea que este lunes puedo ir. Puede ir, pero vaya bien temprano porque dan números acotados a la gente que llega primero y hay mucha gente. Perfecto. Pero vaya, porque en general ellos tienen mucha capacidad. Nosotros somos dos abogados acá en general. Además de tener restricciones de las cosas que podemos atender y no, tenemos un poco cupo, con lo cual no podemos... Y de las denuncias que toman por internet, ¿después qué seguimiento hacen? ¿Qué denuncias? ¿En dónde? Hay páginas del Ministerio Público Fiscal que toma denuncias por internet y demás. No, desconozco yo en particular, pero como le digo, cada fuero tiene sus cosas, digamos. Yo lo que hago es asesorar los casos particulares que cada uno tiene. La justicia tiene un montón de espacios donde puede ofrecer. Tiene la procuración, tiene las comunas, también tienen otros abogados también, otras comunas, depende de los lugares. Por ejemplo, sé que en Quilmes, por ejemplo, donde hay mucha necesidad. Pero entonces esto significa que yo ya mi departamento lo perdí. Es difícil decirle. No es que lo perdió. Se van a rematar, ¿está bien? Y usted con eso va a saldar la deuda que tiene. Si es ínfima, el resto se le queda a usted. Si no, es un robo eso. ¿Está bien? Perfecto. Lo que pasa es que si usted vive en ese departamento, no tiene más lugar donde estar. Ese es el problema. Exacto. Entiendo. Salvo que pueda llegar a un acuerdo. Lo que puede hacer con esto es, a veces, vaya a tribunales, al octavo piso, explíquele a las chicas que obviamente que esta es su casa, que no puede pagarlo, que está con una situación de enfermedad, y que usted querría llegar a un acuerdo con esto. ¿Está bien? Si perfecto. Es que, digamos, entiendo como si usted dice que realmente pasó esto, que le han robado y que fue profeso. Sí, 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 está en la denuncia, te mostré las denuncias. Por eso, pero es difícil que usted llegue a un acuerdo con esta gente. Pero a veces es lo sí, va a ser complicado. Pero a veces es no, desde usted le digo. Sí, ellos sí, van a sí. Querer que sí. Porque si ya se cobraron antes, en el supuesto caso que se hayan cobrado con estos valores de oro que usted dice, sí. Y quieran volver a cobrar, no le van a decir que no, le van a decir que no, sí. Y a usted le va a generar... A mí me parece que, primero que estuvo siempre la amenaza de que yo iba a perder el departamento como amenaza política, como castigo político, mis actividades políticas y otras amenazas más. Esta cicatriz que tengo en la cabeza es una patoteada. Yo hice una denuncia y le decía, mirá, por la forma, por cómo fue organizado todo y porque sabían que yo no podía recibir golpes en la cabeza en ese periodo, porque tenía una lesión anterior. Me parece más un intento de asesinato premeditado, porque proviene de gente que robó. Eso lo denuncia, si lo denunció, claro. Todo eso, o sea, y el policía decía, no, es lesión en riña. Pero si yo vengo de escribir una nota de prensa, no vengo de cantar... Sí, lo que pasa es que no se puede probar, ese es el tema. Claro. No se puede probar, o sea, la policía no puede asentar tal cual, como usted dice, si no tiene alguna prueba. O sea, tiene que verlo eso. O sea, usted lo puede denunciar. Pero entonces, a mí me resulta extraño una cosa. Ojo, no estoy en absoluto en contra sobre ningún avance jurídico que ha habido en temas de igualdad. Pero, por ejemplo, te pregunto desde la ignorancia, ¿no? Si una mujer dice algo, hay que creerle porque hay una... Imagínese ahora. Imagínese ahora con el tiempo pero que estamos, si yo siempre digo, ¿dónde queda el si varón? Yo voy chorreando sangre y le digo, me intentaron matar, el tipo hace la denuncia que se le antoja a él. Es injusto, sí. La justicia, claro, como usted dice, no sé si tantos avances, tiene mucho que arreglar en la Argentina. Sí, me parece un sistema imagínese muy precario. Imagínese nosotros que venimos de... Nosotros recién somos recibidos hace poco y recién estudiamos todo lo que es la teoría y cuando uno ve la realidad,
muchas veces se quiere agarrar la cabeza porque los libros y la teoría muchas veces no Sí, todo proviene del Código Hammurabi, el derecho romano y demás. Las leyes son espectaculares. Nosotros como Argentina tenemos unas leyes bárbaras. Pero sí, pero están sujetas a interpretación y vivimos en un lugar que el garantismo me parece que es solamente para la gente de mucho dinero, digamos. Que tendría que ser al revés, supuestamente las garantías tendrían que ser para las personas más vulnerables. El propósito de la ley es traer paz social. Y a través de impartir equidad. Exacto. Y a veces dista de todo eso, lamentablemente.